Celia Cruz, ¿qué conclusión sacas de esa novela, la doble moral de la aristocracia francesa Sí, y tal, ¿no? yo diría que el ánimo de perversión que tienen estos personajes por su excesivo tiempo libre que tienen, entonces se dedican a extorsionar y a manipular a la gente que tienen alrededor para su propio placer. Es una cosa, una acción muy lúdica, pero que acaba de una manera que ni ellos mismos sospechan lo que pueden llegar a hacer. Sí. ¿Te gustan los papeles históricos a ti, en concreto? Porque has hecho Sí, algunos, ¿no? sí me gustan, sí están bien escritos. Yo creo que básicamente lo que me gusta es que un texto esté bien escrito. Si está bien escrito, es fácil de interpretar. Y luego en la obra cantas y bueno, es una de tus facetas poco conocidas, el jazz en concreto, ¿no? Sí, bueno, sí, yo tengo mi grupo de jazz sí. y mi big band, que funciona, que hacemos conciertos por todos sitios donde nos piden. Pero aquí canto, pero no canciones concretamente, más bien son gritos. Gritos, sí. Porque hacías en la Plaza del Ángel, ¿no? En el Café del Ángel. En el Café Central, Central, en Madrid, sí. En Clamores. ¿Y eso lo mantienes? Cuando surge algún concierto, sí. Y entonces la relación con Edu Soto, el que hace de Marqués de Valmont, tenéis una buena química, me imagino. Muy, que... muy buena. A ver, no es fácil tener buena química con Edu, es una persona extraordinaria, además con un sentido del humor que nos hace reír a todos. Y luego en el escenario es un grandísimo actor dramático, que mucha gente va a descubrir, que no se imagina. Y luego la película, ¿qué es lo que te atrajo más cuando la viste, la película de Las Amistades Peligrosas? Ah, la verdad es que me atrajo todo, porque el guión me encantó y luego los trabajos de Glenn Close, sobre todo, y es una de mis actrices favoritas, y de Malkovich y de Uma Thurman y todo, y la puesta en escena, me gustó mucho la película. Luego también, no sé si debutas en el Goya, porque es uno de los teatros más cómodos de Barcelona, ¿no? La verdad es que es mi primera vez en el Goya, o sea, sí. Que y estoy feliz, pero me parece extraordinario donde está situado y los servicios y la maquinaria del teatro está muy bien montado. ¿Y cómo llevas esta dicotomía de estar entre Madrid y Barcelona y trabajar en los dos sitios? Bueno, porque pues en Barcelona es tu tierra y Madrid es la ciudad que te ha acogido. Yo muy bien, estoy muy bien en las dos ciudades. O sea, ¿Sí? me siento muy unida a Barcelona porque es mis raíces son de aquí, pero Madrid me ha adoptado con mucho cariño, como ¿Sí? adopta a todo el mundo que va allí. Y he tenido también suerte, factor suerte, de encontrar cosas y mi lugar, porque es importante encontrar un lugar donde te sientas a gusto, y yo lo he encontrado en Madrid también. Y para finalizar, para los espectadores que acudan a ver esta obra y a los televidentes del Open Style, ¿qué les dirías para animarles a que vinieran? Pues yo os diría que os animéis, por supuesto, porque encontraréis un nuevo lenguaje teatral, una nueva manera de hacer teatro, unos actores que os harán vibrar y una música que todo junto hace un cóctel molotov, pero inolvidable. París, 11 de septiembre de 1778. Vuelvo a Lyon. Regreso a casa de mi tía. Allí me ocuparé de su aprendiz y de la puritana italiana. Quiero que sienta el valor y la extensión de cada uno de los sacrificios que me hago. Que allá donde yo la quiera, la persigan sus remordimientos. Muy poco valgo, sino valgo el esfuerzo de que me ruegue. En cuanto a la pequeña Blanche, me reservo el honor de deshonrar a la hija de mi enemigo. ¡Sancia! Será tan hermoso que puede que escriban una novela o una obra de teatro. No, ¿qué ha hecho usted que no haya superado yo mil veces? Sentir y perder a muchas mujeres. Más que dificultades ha tenido que vencer. ¿Dónde está el peligro? Usted combate sin riesgo. Para los hombres las derrotas no son más que pequeños tropiezos. Pero una mujer que intenta liberarse corre el riesgo de acabar a merced de su enemigo, entregando por temor que deseaba conceder por amor. Quizá yo también merezca que escriban sobre mí, pues debes saber que yo nací para vengar a mi sexo y dominar a mi.
Bueno, estamos con Iria del Río y Lucía Díez, que son dos de las actrices de la obra Las Amistades Peligrosas. Bueno, la gira, ¿cómo ha ido en general? ¿Sabéis que estaban en Matadero, gira por España? ¿Cómo ha ido brevemente la gira? Perdón. Pues muy bien, la verdad es que ha sido genial, ha gustado mucho y también hemos escandalizado mucho a la gente, que eso siempre es divertido. Sí, en cada pueblo de España es distinto, hay pueblos más cerrados, más abiertos y ha funcionado muy bien la función, pero es verdad que había públicos muy diferentes que reaccionaban muy diferente a la función y sí que hemos escandalizado un poco, pero hemos tenido buenos resultados, ha sido muy una oportunidad increíble. Y bueno, los temas que dominan en la obra son, se puede decir, la seducción, la manipulación exactamente, y en definitiva los sentimientos, ¿no? Sí. Y la liberación. La liberación. Y la liberación, sí. También. ¿Pero la mujer o en general? Sí, podríamos hablar que habla también de la liberación de la mujer. Lo que pasa que también es muy relativo a los medios, o sea, cómo se llega a esa liberación, sí. Pero sí que hay un punto también como de contención de los personajes, de algunos personajes femeninos. Y la apariencia. La pérdida de la inocencia también por parte de Cecil, ¿no? Sí. Sí. Pero porque me manipulan, claro. La apariencia, el aparentar todo el rato, la destrucción. Sí. ¿Y el público cómo reacciona en general? Bueno, me habéis dicho antes que depende claro. De la zona, pero, no sé, ¿hay risa, tal, o...? Sí, normalmente al ser una función en la que hacemos muy cómplice al público, el público está siempre con nosotros y nos arropa. Es verdad que depende del sitio, el humor funciona mejor claro. O peor, pero en general siempre está ahí. Al ser una versión tan transgresora, tan diferente y tan especial, suele impactar, ya sea para bien o para mal, pero impacta. Impacta, sí, no deja indiferente. Siempre esa cosa como de que el público reaccione. Y además lo bonito, yo, por ejemplo, que tengo muchos momentos que estoy ahí, inevitablemente veo a la gente, veo las caras de la gente. Y es maravilloso ver cómo la gente reacciona, tanto si es... como, bueno, no sé, creo que hay una mezcla de emociones muy interesante en cuanto a reacción del público. Si usted ha sido infiel a su palabra, ello me da derecho a desobedecer. Así pues, muy pronto volveremos a vernos. El señor de Valmont es un hombre extraordinario. Y está también. Finge ignorante mi madre y no veo las cartas de mi amado sin que nadie se dé cuenta. Y además, el caballero de Anselí dice que si me dejo guiar por el señor de Valmont, es que conseguirá que nos veamos. En sus cartas no dice nada sobre cómo ni cuándo podremos reencontrarnos. Nada tiene que decir. Cecil, soy muy desgraciado. ¿Cuánto me aflige su carta? ¿Acaso dejará usted de quererme? No piense que soy más feliz que usted, pues soy muy desgraciada. Aunque me ha parecido observar que a través de su habitación siempre está encima de la chimenea de su mamá, todo sería mucho más sencillo si usted me entregara esa llave. Mamá lo mira todo y se daría cuenta. No me he atrevido a coger esa llave. Seguro que podré encontrar otro medio para facilitarme las cartas de mi amor. Seguro que es usted capaz de encontrar otro medio para facilitarme esa llave. Recuerde que todo esto lo hago por la más sincera amistad que me une a Danceny. Si sus asuntos no van tan deprisa como usted quisiera, es porque su joven amada no ha conseguido un método más cómodo y seguro para entregarme sus cartas. Debería escribirle. Una mujer que conserva su voluntad no ama tanto como dice. El señor Balbón dice que usted ya no me ama. Pues no se molesta en recoger mis cartas. Es verdad que no ha conseguido encontrar un medio más cómodo y seguro para vernos. Dígame, ¿es así como usted me ama? No comprendo su carta. Tan solo el dolor que me produce. Es cierto que el señor de Balbón me ha dicho que ya no me ama. No le hice caso porque pensé que usted no estaría de acuerdo con el medio que él proponía. Creía que lo correcto, más mañana mismo le obedeceré. Bueno, no, el punto de partida que nos motiva a hacer este montaje es el hecho de que, desde mi punto de vista, las películas ni la versión de Hampton hacen justicia a toda la corrupción, el cinismo y el humor
que hay en la novela de Laclos, ¿no? Por otro lado, me parece que la única forma de visualizar eso es respetar la estructura epistolar de la novela, que por razones obvias no se respeta en las películas ni en las versiones teatrales anteriores, porque una parte importante del humor sucede en el hecho de que, bueno, los personajes cuentan cosas en sus cartas que no son necesariamente ciertas, ¿no? El gran problema del teatro es la objetivación. Cuando tú haces la escena, se parte del hecho de que la escena representa aquello que sucedió. Sin embargo, en el relato hay una cierta fractura, ¿no? Donde alguien puede relatar algo, bueno, con ciertas licencias literarias que no hagan necesariamente justicia a lo que realmente sucedió. Y esa fractura, ese margen, yo creo que es, digamos, el gran hallazgo a la hora de enfrentarnos con la versión que hemos hecho, ¿no? Y luego también es la introducción de la música como elemento bastante importante en la obra, ¿no? Sí, eso en la parte escénica, digamos, más escénica, por supuesto, surge de la necesidad de contar las amistades peligrosas de la mejor manera posible. Para mí, uno de los graves y grandes problemas del texto es cómo mostrar el sexo sin ser mojigato. Es decir, la novela aborda el texto de una forma absolutamente explícita, clara, y de hecho es una de las piezas vertebrales, ¿no?, de la novela. Sin embargo, escénicamente, cualquier representación del texto, cualquier fingimiento, iba a ser, bueno, risible, pueril. Y la música me pareció que era el mejor conductor para poder transmitir la experiencia sexual, sensual, escénica, de una forma escénica, poderosamente escénica y teatral, ¿no? Uh-huh. Y capaz de mostrar escenas de un sexo, digamos, gozado, el goce del placer sexual y al mismo tiempo la violación de la niña, ¿no? Su parte más abyecta, más sucia, y de ahí ese viaje por los diferentes estilos musicales que los espectadores podrán disfrutar, ¿no? Y has apostado por actrices jóvenes, o sea, como Iria, Lucía, etcétera, ¿no? Sí, bueno, cuando buscamos a Turbel, Madame de Turbel, Iria del Río me pareció que era extraordinaria, que por su calidad como actriz, por su belleza, por muchos motivos. Y luego el otro gran reto era encontrar a Cécile de Volanges, que yo personalmente consideraba que era esencial para la trama que fuese realmente joven, o aparentase ser realmente joven, para entender cosas que yo creo que en el resto de versiones no se entiende, que es por qué Valmont, que es tan libertino, no quiere acostarse con ella. Debe haber alguna razón de peso, cosa que en las versiones cinematográficas no se termina de entender. Y por otro lado, porque en la novela el hecho de que él corrompa a una niña hace perverso el gesto de corrupción, ¿no?, que atraviesa la novela. Y con una actriz, digamos, de 18 o 20 años, que aparentaba era mayor, más edad, el conflicto para el espectador sería mucho, mucho, mucho menos severo. Y por tanto, la idea de la novela sería expresada con más debilidad. Sepa que si cumplo con su voluntad es por varios motivos. Primero, porque usted me lo pide. Segundo,